Bonjour, mademoiselle. Vous ne dormez pas? À tout à l'heure. De coco de verdad. Soñaba con los cocos, con las conservas de coco, con el agua de coco. Esta noche Clara prepara una cena para ti. ¿Y cómo cocina tía Clara? Clara cocina muy bien y muy sano. María Eugenia, termine su helado que tenemos que irnos. Sí.
tío, ya nos vamos. Pero no quiero más helado. Bienvenida a casa, hija mía. ¡Qué bella estás! ¡Estás preciosa, María Eugenia! ¡Tía Clara! Pero qué linda estás, María Eugenia. ¡Gregoria! ¡María Eugenia! Ven, hija, ven. Ven, hija, que te veas. Ven. Estás hecha toda una mujer, María Eugenia. Estás muy linda. Y dime, ¿qué te parece la casa? A ver, no está igual que antes, abuelita. Esa pila no estaba antes. Bueno, esa pila no estaba antes, va a regalar tu tío Eduardo. Con razón. Y además las matas tampoco están igual. Antes aquí había unos naranjos. Bueno, los naranjos nunca los hubo en este patio, María Eugenia. Siempre estuvieron en el patio de atrás, ¿no te acuerdas? Sí, es verdad. Y mira, te quiero decir algo que te va a gustar mucho. Tu cuarto va a ser el cuarto que era de la tía Clara. ¿Que me das tu cuarto, tía? Sí, mi amor, lo arreglé para ti. ¿Mamá? Sí, Eduardo. Nosotros nos vamos y venimos después. Ay, me parece muy bien, porque así María Eugenia descansa. Pero si yo no estoy cansada. Tienes que descansar ya, María Antonia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adiós, mi nieta. Mi nietita querida. Los llamo por teléfono para que me lleven a pasear por Caracas. Bien, tía Clara, muéstrame tu cuarto, mi cuarto. Está recién pintado, María Eugenia. Lo arreglamos especialmente para ti. Está precioso, tía Clara. Mira, el curecama lo tejí yo también para ti. Y te puse el corazón de Jesús para que te proteja. ¿Y tío Pancho? ¿Dónde está tío Pancho que no lo he visto?
Imagínate la cara que hubiese puesto tu abuela si le llegó a contar que íbamos a beber y hasta escuchar una musiquita. Las cosas que hubiera dicho, que si el duelo, que si el luto y tantas cosas más. Tuve que decirle que había gente que se enteró de tu llegada, que quería conocerte. Y además yo también tengo derecho de disfrutar una nochecita con mi sobrina, que está, por otra parte, muy bien cuidada por su tío Pancho. Pero cuéntame, tío Pancho, ¿qué más te dijo abuelita? No te cuento nada, María Eugenia. Tú eres muy indiscreta y después se te sale y yo no quiero buscarme problemas con tu abuela. Pero dime, ¿cómo te ha ido estos días en casa de la abuela? Ay, tío Pancho, fastidiadísimo. Me ha ido a ver una cantidad de señoras todas igualitas. Imagínate que ya no sé si la que vino ayer era la misma de hoy o si era otra. Eso ha sido un solo rosario de visitas góticas. Entonces agradece que tu tío Pancho te haya sacado de ese claustro. Gracias, tío Panchito. Tu permiso, Pancho. Permíteme ofrecerle esta rosa a tu bellísima sobrina. Gracias. Mi respeto, señorita. Gracias, Pancho. Me encanta este ambiente, tío. Todos tan finos, tan elegantes, tan très de la mode. Nada que envidiar a París. No exageres, María Eugenia. Esto apenas es un remedio de ese París tan chic, tan charmant que tú acabas de dejar. Aunque, en verdad, aquí hay intelectuales, artistas, gente con la cual se puede hablar, gente que está a la altura de uno, María Eugenia. ¿Y quién invitó a ese tipo a mi casa? ¿Quién es, tío? La perla de César Leal. Debe ser Calcaño quien lo trajo. Después voy a hacer una parte en la fiesta y se lo voy a reclamar. Yo no quiero que traiga individuos como ese a mi casa. Mira, María Eugenia, esa es una amiga que quiero que conozcas. ¿Cómo se llama? Mercedes Galindo. Quiero que tú y ella lleguen a ser grandes amigas. Hola, Mercedes. Pancho, convengo que no te apartes de tu sobrina por el tiempo que no la ves, pero yo también estoy impaciente por conversar un rato con ella. Bueno, entonces la dejo para que se conozcan. Déjame verte bien, María Eugenia. No, Pancho no exageró. Eres tan bella y aún más bella de lo que me dijo. Gracias. Pancho me ha hablado mucho de ti, María Eugenia. Maravilla de tu persona. Ese tío Pancho, no hay que creerle la mitad de las cosas que dice. Tienes que venir a mi casa, María Eugenia. Tenemos muchas cosas de qué hablar. París. Señoras, señores, todo listo, vamos a comer. Vamos. La comida estuvo deliciosa, tío. ¿Quién te cocina? Tengo que conocerla para felicitarla. Tan distinta la comida de la casa de abuelita. No es que tía Clara cocine mal, no, al contrario, lo hace muy bien. Pero aquí el gusto es distinto, muy de París. El arte culinario es mucho de lo que me quedó de mis correrías por Europa. Tú lo sabes. Yo mismo entreno a mis cocineras. Ay, tío Pancho, estoy tan feliz, pero de verdad tan feliz. De ti, de abuelita, de todo esto. Por cierto, me tienes que llevar a pasear por Caracas. Mira que con tanta visita no he podido asomar la nariz a la calle. Quiero volver a verlo todo. Y también San Nicolás. ¿Cómo está San Nicolás, tío? ¿Cómo está la hacienda de papá? Ya va bien tu suite, mon chéri. Ay, Eugenia, veo que tu abuela no te ha dicho nada. ¿Nada de qué, tío? De San Nicolás. Bueno, hemos hablado de tantas cosas. Siéntate. María Eugenia, San Nicolás es ahora de tu tío Eduardo. ¿Cómo? No te entiendo. Que es de Eduardo, María Eugenia. Ya San Nicolás no le pertenece a tu padre, es decir, no te pertenece a ti. Cuando tu papá se fue a Europa contigo, después de la muerte de tu mamá, dejó a Eduardo encargado de la administración. La verdad es que Antonio no se ocupó mucho de sus negocios en Venezuela. Cuando murió, Eduardo se las ingenió para que San Nicolás pasara a su propiedad. Los papeles que Eduardo le enseñó a la abuela estaban aparentemente en regla.
Dijo que tu padre no había dejado sino deudas, que él puso su parte a resguardo y, en fin, Eduardo... No quiero saber más nada, tío. Dime solamente una cosa. San Nicolás ya no es mío. No. ¿Y es ahora de Eduardo? Sí. Un poco rara la decoración. Quien cocina, cocinó de maravilla. Tiene un toque especial. Yo creo que tío Pancho... María Eugenia, ¿tú sabes a qué horas llegaste anoche? No me fijé, pero no era tarde, abuela. Era tarde, María Eugenia. Estaba con mi tío Pancho. Con Cristo bendito que hubieses estado, María Eugenia. Tu padre tiene muy poco tiempo de fallecido. Abuela, yo no estaba en una fiesta, estaba en una reunión en casa de tío Pancho y ustedes hubieran podido ir. A una reunión en casa de tío Pancho, ¿no? Pancho sabe muy bien que nosotros no nos reunimos con su gente. Yo vi pura gente buena. Me extraña, porque Pancho es muy poco selectivo para hacer amistades. Mira, hija, Pancho es un hombre bueno, pero es muy ingenuo. Ay, abuela, qué ingenuo va a ser tío Pancho. Sí, es ingenuo. Es bueno, pero es necio. No se reúne bien. Hola, ¿cómo amanecimos hoy? Es casi de tarde, Pancho. Por lo visto, tú no tienes la menor noción del tiempo. Ah, entonces no amanecimos. No, tío, sino que tú también tienes cara de desayuno. Entonces es lo que yo estoy pensando. Que ustedes tienen esas caras porque yo traje a María Eugenia después de las 12 de la noche. Sí, señor, así es. Esa niña no puede estar en la calle después de las 12 de la noche. Y muchísimo menos en una fiesta. María Eugenia está de luto por su papá. Y yo no estoy de luto por Antonio. ¿Qué es esto, Eugenia? ¿Quién crees tú que soy yo? Yo soy el tío de María Eugenia, su tío y su protector, y hasta su guía. ¿Tú crees que yo soy capaz de llevar a María Eugenia a un lugar indebido y a una hora inconveniente? María Eugenia llegó de Europa y yo le hice una comida en mi casa, y ustedes no fueron porque no quisieron. Pero esa es mi casa, Eugenia, y mi casa es una casa decente. Yo sé que ustedes prodigan amor y cuidado a María Eugenia. Pero si hay alguien que sabe diferenciar la gimnasia de la magnesia, ese soy yo. Lo necesario ahora es que María Eugenia reconozca a Caracas, llevada de la mano de alguien que la represente. Y nadie mejor que yo, que soy hombre y que conozco las cosas, para ello. Yo sería el primero en aconsejarla y hasta reconvenirla si fuese necesario. Precisamente vine a buscar a María Eugenia para llevarla a pasear a los mecedores y para que vea de nuevo el Calvario. Está bien, que vaya. Pero mucho juicio, ¿eh? Mucho juicio. Dios la bendiga. ¿Viste las caras que tenían? Y si te hubieras visto la tuya. Pero es que no se puede hablar en serio de esas cosas. Es menester representar, hacer una comedia, meter una mentira. Porque si tú vas al grano, es la ruptura total. Mentalidad del siglo pasado. Estupidez. María Eugenia, si me descuido, no sales nunca de esa casa. Y lo que van a pensar cuando se enteren de que no vamos para los mecedores, ni para el Calvario, sino para la casa de Mercedes Galindo. Mucho gusto. Encantado. Tú eres la hija de Antonio. Tienes los mismos ojos de tu mamá. ¿Y Mercedes? Ya viene, ¿eh? Fue a buscarme un coñac. Transiver de Polignac. Evidentemente. Y por cierto, ¿cómo está la ciudad luz? Desde aquí la siento como un cocuyo. ¿Ah, sí? No me digas que la ciudad luz ha sido opacada por esta aldea. Hola, Alberto. Hola. ¿Ya se conocieron? Bellísima como su mamá. Perdón, por cierto, Pancho, déjame mostrarte unas bellezas que me trajo el sobrino de Gil Fortuna de París. Bueno, María Eugenia, desde ahora tienes una amiga con quien contar para todo. Para contarle tus cosas, para hablar desde modas.
hasta literatura. Mercedes invitó a alguien especialmente para presentármelo. Según ella, era una sorpresa preparada para mí. ¿Cómo estás? Muy bien. María Eugenia, te presento a Gabriel Olmedo. Gabriel, te presento a María Eugenia Alonso. A sus pies, señorita. Gabriel Olmedo. Mucho gusto. ¡Anda! ¡Tu cheve! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pancho, hola, ¿cómo te va? Encantado. ¿Cómo estás? Qué placer verte. ¿Tú te pareces preciosa? Bellísima, pero muy agresiva. Casi llegó, por cierto, con esta otra belleza que está allí. Bueno, vamos a tomarnos un trago y nos sentamos a conversar. Perdón, Mercedes. Pasé a disculparme, tengo que ir al ministerio. De ninguna manera. La famosa sorpresa de Mercedes pasó como el cometa. Mercedes, ¿tú crees que si no tuviera una cosa realmente muy importante que hacer, me iba a perder el perfume que estoy sintiendo en esta sala? Yo sabía que a ti te gustaba mi colonia. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Hasta luego, Mercedes. Ya vuelvo, María Eugenia. Los hombres se fueron. Y Mercedes y yo nos quedamos para conversar toda la tarde. ¿Y qué te pareció Gabriel y su visita de médico? Porque sabes que es médico y abogado, ¿no? No, ¿cómo lo ibas a ver? Bueno, pero dime, ¿qué te pareció? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, María Eugenia, ahora sí te quieres tomar algo. Me encantaría. Ya te lo traigo. Mercedes. ¿Sí? ¿Te costó mucho adaptarte? ¿Adaptarme? Bueno, yo tengo 13 años de casada. No me casé muy joven. No, yo digo adaptarte a Caracas después de haber vivido tanto tiempo en Europa. Gracias. Uno se adapta hasta un punto, María Eugenia. Uno se acostumbra. Aunque a veces ni adaptarse sirve para convivir. Pero dime, ¿qué ropa te trajiste de París? Seguramente algún lambán. Más de un lambán. Tienes que venir todos los días y mostrármelos uno a uno. Thank you.
parece muy natural que tú estés tocando piano con tu padre con tan poco tiempo de fallecido y con un duelo tan reciente en esta casa. Pero abuelita, si esto es tristísimo. Oye, lo que hasta dan ganas de llorar. Eso no tiene nada que ver, niña. ¿Pero qué tiene que ver el duelo con que a mí me guste la música? A mí me gusta la música. Toda la música, desde el charleston hasta la música fúnebre. Y si estuviera tocando un foxtrot, igual no tendría que ver con mis sentimientos ni con papá. Porque el luto, abuelita, el luto es una farsa y una hipocresía. Déjame hablar. Es una farsa y una hipocresía como gran porción de las cosas que tengo que hacer sin que me provoque. Te las enumero. El calado, hacer dulces, surcir, rezar tres veces al día y muchas otras cosas decentes que, te repito, abuelita, me matan del fastidio. María Eugenia, no te da vergüenza. La vergüenza como la decencia me tienen sin cuidado. ¡María Eugenia! Ambas pura hipocresía y ambas, lo peor, un fastidio. Clara, yo creo que María Eugenia se fastidia aquí con nosotros. No se halla. Yo pienso que tú a lo mejor podrías acompañarla a pasar unos días a San Nicolás, a ver si se distrae. Abuelita, ya estoy enterada, perfectamente enterada de que San Nicolás no es mío. Ya sé que no lo es y que me encuentro en la más absoluta de las miserias por culpa del despojo que me hicieron Eduardo y María Antonia. María Eugenia, no digas esas cosas, niña. Y les remuerde la conciencia. Y por eso es que además de lo antipáticos que son, son aún más antipáticos conmigo, porque les recuerdo en carne viva los ladrones que son. Y óyeme bien, abuelita, ni que me muestren los papeles que sean, voy a dejar de creer que Eduardo y María Antonia robaron a papá y por lo tanto a mí. Descarados. Ah, pero fíjense, ya que por obra y gracia de aquellos mis queridos familiares, me encuentro en la más absoluta de las indigencias, no por eso voy a dejar de disfrutar mi vida. Y es más, me voy a ir a mi cuarto, me voy a vestir, me voy a maquillar y me voy a ir a pasear. Au revoir. María Eugenia, qué sorpresa tan linda. ¿Y te vas a quedar parada ahí toda la tarde? Ven, entra. ¿Tú no conoces este rinconcito mío? Pero Mercedes, qué cosa más linda. Es tan distinto, tan elegante. Siéntate. Lo que habrás viajado, Mercedes. Todas estas cosas. Es lo que uno va recogiendo por allí para hacerse de un lugar especial. Son mis cosas, María Eugenia. Pero dime, ¿qué cosa mala te trajo por aquí? ¿O acaso es buena? Mercedes, tuve una discusión feísima con la abuela. Es que me fastidio, Mercedes, me fastidio horrores y la abuela no entiende. No me cuentes, María Eugenia, si ya sé lo que me vas a decir. Tu abuelita se parece a casi todo el mundo aquí. Es como casi todo el mundo y tú eres distinta. Eres distinta y las cosas se te hacen más difíciles. El precio de ser diferente es muy alto, María Eugenia. Pero no, Mercedes. Diferente eres tú. Y vives aquí en tu boudoir con tu dinero, tus libros, tu inteligencia. Tú lo estás diciendo, María Eugenia. Yo y mis cosas. Sí, bueno, uno ha disfrutado algo. Algunas diversiones. Algunos placeres. Pero entonces tú no eres feliz. Así de pequeñas son las cosas. En cambio, lo que se ha dejado de vivir, una vez vi un dibujo en un libro. Había en ese dibujo dos niños acurrucados bajo un árbol, esperando que pasara la lluvia. Muy junticos. Y es que en la vida siempre llueve, María Eugenia. La cuestión no es dónde vamos a escampar, sino escampar con alguien que puede estar muy cerca de nosotros mientras dura la lluvia. Una cosa así.
¿Y Alberto? Alberto. Alberto es el tormento, la confusión, el error. Pero no todo el mundo tiene por qué pasar por lo mismo. Tú lo podrías intentar. Gabriel y tú, los dos. Es posible que todo sea distinto. Ay, Mercedes. ¿Qué pasó? ¿Tú lo encendiste? No, se encendió sola. No es la lámpara maravillosa, es la lámpara caprichosa. Uno sí dice disparate, ¿verdad, abuela? Buenos días, señoritas. Buenos días. Buenos días. Mira, Clara, el doctor César Leal, el que tuvo la gentileza de arreglarnos el problema de la sucesión en el Ministerio de Hacienda. Queden visitar a doña Eugenia y ya ven, más vale tarde que nunca. Pero pasen, siéntense, están en su casa. Voy a guardar esto, permiso. Siéntate, María Eugenia. Siéntese, doctor Leal. No, doña Eugenia, ya le decía que debo ir a arreglar algunos asuntos importantes de trabajo. Qué lástima. Fíjate, María Eugenia, que el doctor César Leal ha venido a invitarnos a ir a ver un aeroplano. Es el despegue de un aeroplano en Sabana Grande. Pero ya le dije que estamos de duelo, que el luto no nos permite salir así. No, pero yo insisto, doña Eugenia, en que esto no es festivo, esto es prácticamente una curiosidad científica. Y yo estaría encantadísimo en llevarlas y acompañarlas. Además, entiendo que la señorita María Eugenia acaba de regresar de las Europas, y algo como esto seguramente le agradaría, ¿no? Abuelita, pero podemos ir. Yo insisto. Bueno, yo desde luego no voy por el duelo, pero... Ah, Clara, mira, ven acá. El doctor César Leal nos ha invitado el sábado para ir a ver a un aeroplano. Yo no puedo ir. ¿Tú podrías acompañar a María Eugenia? Yo creo que sería divertido. Bueno, instructivo. Pues nada, el sábado a las 10 de la mañana las paso recogiendo. Clara, encantado de verla. Doña Eugenia, lamento muchísimo que no nos pueda acompañar. Siempre tan preciosa, María Eugenia. Buenas tardes. María Eugenia, ¿de dónde se conocen ustedes? De esas cosas horribles que según tú hace tío Pancho en su casa. Estas tierras, María Eugenia, dentro de poco van a ser distintas. Estas tierras dentro de poco van a ser muy distintas. Y el general lo sabe. De hecho, ese aeroplano que vamos a ver aterrizar ahora, y el piloto, el famoso piloto italiano Alfonso Gargano, están aquí por él. Yo nunca me he montado en un aeroplano, pero... voy a hacer cuando aterrice un reconocimiento de esta tierra. Ay, doctor Leal, yo me quiero montar en el aeroplano. ¿Usted se quiere montar en el aeroplano, María Eugenia? Por favor, María Eugenia, usted está bromeando. Ay, doctor Leal, por favor. Doctor Naranjo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Todo de verlo? ¿Cómo se queda? Gracias, señor.
Alberto Fidel, la señorita Alonso, y Villalobos, un placer. ¿Cómo se encuentra? Disfrutando bien. ¿Cómo la está pasando? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Doctor Lugo, lo reconocí al llegar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? La señorita Alonso. Ya veo que no vino con toda la familia. No, no lo trae. Bueno, pero están disfrutando. No. Me alegro. Hasta luego. Adiós. Clara, nos perdona que nos hayamos ausentado tanto tiempo, pero le estaba mostrando a María Eugenia parte de estas tierras. No le importa. ¿Comemos algo? Comemos y bebemos algo. Por supuesto que sí. ¡Ah! ¡Brindemos! ¡Ay, ahí vienen aeroplanos! Sí, señor. ¡Ay, yo me quiero montar! María Eugenia. ¡Ay, tía, yo me quiero montar! Me disculpan, pero yo tengo que acercarme. ¿Esperan, sí? No vimos el aeroplano sino en el aire. Lejísimo. Como si hubiera pasado por aquí arriba y nos hubiéramos asomado. Igualito. Después aterrizó y el que se montó fue el doctor Leal. ¡Ay, María Eugenia! Se veía bellísimo el aeroplano. Y nos divertimos mucho. ¡Ay, nadie dijo que no me divirtiera! Pero de montarme nada. Con las ganas que yo tenía. ¡Ay, María Eugenia, niña! ¿Cómo te ibas a montar tú en ese aparato? Pero si para eso fue que fui, abuelita, para montarme. Y no me dejaron. ¡Qué fastidio! Ay, María Eugenia, mi amor, tú no tienes remedio. Menos mal que no te quedaste en París. Peor para ti, mejor para nosotros. Linda, preciosa, sensible, talentosa, genial. Propongo que María Eugenia nos toque algo más alegre, algo que podamos todos cantar. ¿Te sientes bien? Claro. Entonces sigue divirtiéndote. Fíjate cómo te miran desde allá. Pero no se acerca a felicitarme. Quisiera alguna un premio mayor y mejor que esos ojos con que te miran. Pero insisto, que María Eugenia nos toque algo que podamos todos cantar. Bueno, voy a tocarles una canción. Del nombre no me acuerdo, pero seguro todos se la saben. Después desapareció y ahora aparece aquí detrás de mí. ¿Le gusta cómo toco? Si me acercaba antes me incendiaba. No, no diga nada. Déjeme hablar a mí. Que si me gusta. ¿Quiere que le diga cómo toca? Usted no tocaba el piano, María Eugenia.
tocaba a mí. Me tocaba aquí. Y no tocaba, sino que arrancaba cada tecla, cada nota, cada dedito de esto. Tío Pancho, vámonos que es tarde y la abuelita debe estar preocupada. Sí, vamos. María Eugenia. Buenas noches, abuelita. Perdona si te desperté. No me despertaste. Te estaba esperando. Tengo que hablar contigo. Ven, entra, pasa. Siéntese, María Eugenia. María Eugenia. Usted recuerda que muy recién llegada yo la regañé porque usted vino tarde de casa de tío Pancho. Que luego la volví a regañar porque usted volvió a llegar tarde, no sé de dónde. Después que dijo todas las necedades y todas las sandeces que se le pasaron por la cabeza. Y recuerda que en esa oportunidad ni le hablé alto, ni le grité, ni le dije nada serio. Pero ahora sí, María Eugenia, ahora sí me va a escuchar. Porque usted está muy pasadita, niña. Y todo tiene su límite. Pero, abuelita, si no es tan tarde. Sí es tarde, María Eugenia. Y usted lo sabe, no se me haga la inocente. Ya yo estoy cansada de aguantarle sus caras largas, sus malas crianzas, sus faltas de respeto y que hable en esta casa mal de su tío Eduardo, a quien usted tanto le debe. Y no crea que yo soy boba. Yo sé muy bien con quién usted se está juntando. Y eso no le conviene nadita, María Eugenia. Pero abuelita, si yo estaba con mi tío Pancho... ¿Cuántas veces le he dicho que su tío Pancho, por muy tío suyo que sea, ni la gente de su tío Pancho es gente que le convenga? Y no me venga con el cuento que la vinieron a buscar, que la llevaron, que la trajeron, porque yo lo sé todo. Lo que sí le digo y le repito es que se acabó la salidera. Y usted quiere alguna razón para ello, pues se la voy a dar. Usted no sale porque a mí no me gusta. ¿Entendido? Bien, ya yo hablé con el tío Eduardo acerca de esta situación y convinimos en que usted se va a ir a pasar una temporadita larguita a ver si se tranquiliza allá en San Nicolás. Y no estamos esperando ninguna decisión por su parte, María Eugenia. Esa decisión está ya tomada y no me haga amago de negarse por su bien, ¿eh? Thank you.
¿Cómo está, José Duvido? Muy bien. ¿Y usted, don Eduardo? Muy bien. Mire, ¿le llegó lo que le envié? Sí, don Eduardo. ¿Dónde está Pedro José? Por ahí viene. Hola, Peruchito. Bendición, papá. Dios me lo bendiga. ¿Ya trajeron el coche? Ahí está. José Duvige, dentro están las maletas de María Eugenia. Bájelas con cuidado, ¿sabe? Ahí las trae. Vámonos. Bien, guarda el coche. Allá atrás viene José Duvige con las maletas. ¿Cómo no? Perucho, venga. Antonia, María Antonia, aquí está María Eugenia. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estuvo el viaje? Bien. ¿Y cómo encuentras la casa? Cambiada. Sí, Eduardo ha hecho algunos cambios en la casa. Espérame un momento, ya regreso. Enseño tu cuarto. Sí, Gabriel. No tengo ya la rabia que sentía al principio. Ha dado paso a una tristeza rara por sentirme como una extraña en un lugar que fue tan de papá y tan mío. Sin embargo, Gabriel, San Nicolás tiene la magia de lo bello y lo hermoso. Hay cosas buenas aquí, tan lindas que me hacen, a veces, olvidar todas las contrariedades. ¡Perucho! ¡Perucho! Por aquí no se pesca.
No, por allá abajo, si hay unos pozos donde se ven los pescados claritos. Ay, llévame, Peruchito. Ven, ayúdame. ¿Avisaron a María Eugenia? Sí. ¿Y dónde está Cecilia Margarita? Por ahí anda. Buenas noches. Gracias. Caramba, cualquiera diría que estamos en un restaurante de París. La cena siempre es bueno. Para mí la cena siempre es una gran ocasión. Ya tú ves, todo lo que se aprende por allá, dentro de poco nos vas a ver muy finos en la mesa. Bueno, y si no, fíjense en Pedro José con esa educación, y hasta corbata se puso. Mañana vienen los García Sosa, los de la Torta Gracia, que vamos a tratar un asunto de unos caballos. Como yo salgo temprano en la mañana, si ellos vienen y yo no estoy, los atienden hasta que yo regrese. ¿Y a dónde vas a salir tan temprano? Voy a hacer unas diligencias y aprovechar llamar por teléfono a Caracas a ver cómo están las cosas por allá. ¿Arreglaron ese teléfono? Por supuesto. Si yo no estuviera detrás de eso, ya estaría todavía echado a perder. Esto está divino. Tenía años que no lo probaba. Desde que estaba chiquita. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Mercedes? Ah, creí que se había cortado. Sí. ¿Y cuando regrese? Es decir, ¿tú le vas a decir? A ver, ¿qué le vas a decir a Gabriel? Sí. Ajá, eso está bien. Mira, Mercedes, pienso muchísimo en Gabriel. Sí. Y le he escrito cosas, pero no le digas nada. ¿Gabriel piensa lo mismo que tú? Bueno, Mercedes, yo te llamaría después, ¿sí? Hasta pronto. Y él es un actor famosísimo que ha recorrido el mundo entero y es amigo de artistas tan famosos como él que lo invitan a sus casas. Es amigo de pintores, escultores, poetas, filósofos, toreros. Vive en los Estados Unidos, pero lo cierto es que se muere por París. Y allá todas las mujeres están locas por él. Ay, le encanta hacer safaris. Safaris son unas expediciones para cazar animales en el África. En el África porque allá es donde hay rinocerontes, tigres, hipopótamos, elefantes, enormes leones. A mí me van a llevar a cazar. A mí me invitaron a una hacienda en Apure donde se cazan tigres. Y mi tío Luis me va a prestar su escopeta. Y la próxima vez, yo Ay, debe ser muy emocionante poder cazar tigres alguna vez, Peruchito. Ah, yo sé que pasaron una película de él donde baila un tango. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo, bueno, no importa. Lo cierto es que el tango que baila es precioso. ¿Tú no sabes bailar tango, Perucho? Yo no sé bailar nada. Ven, es sencillo, levántate. Ponme la mano aquí, ajá. Yo te agarro aquí, dame la mano. No, así no, Perucho, así. Mírese al frente. Recto, tú me llevas. Thank you.
Bueno, Peruchito, yo mañana te enseño otro paso, ¿sí? Ven para que veas lo que encontré allá arriba. Ve tú, Peruchito, que estoy escribiendo. Yo voy después, ¿sí? Sí, Perucho. Ya nos vamos. Voy a buscar los caballos. Sí, y tú siempre tan linda, ¿verdad? ¿Y Gabriel? ¿Hace cuánto? ¿Y hablaste con él? ¿Poquito cuánto? ¿Y entonces qué te dijo? ¡Unos libros! ¿Unos libros de qué? ¿Y cuándo me llegarían? ¡Evaristo! Sí, niña. Evaristo, con el paquete de libros que usted me entregó esta mañana, ¿no recibió más nada? No, niña. Nada más el paquete que venía. Ni una nota, un sobre, una carta, algo. Nada. Solamente el paquete que le di. ¿Se le perdió algo? No, bueno, eso. Una nota o algo que ha debido venir.
Mercedes, si tú no tenías planeado nada. Ay, Mercedes, si me vine para San Nicolás por los problemas con la abuela, ¿tú te imaginas que le diga que me voy a París con ustedes? Hola. Hola. ¿Qué tal? Aquí. ¿Qué me cuentas? Nada. Ni un año, ni 6 meses, ni un día, Mercedes. Mi abuelita no me va a dejar. No entiendo, Mercedes, no entiendo. Me lo explicarás mejor después. Tengo que colgar. Mira, ¿viste a Gabriel? ¿Desde cuándo? Bueno, cuando lo veas, dile que recibí los libros. Pero dile también que prefiero que me escriba. Que el río se pone hondo. Ven, una carrera. Anda, vamos a correr. Anda, por favor. María Eugenia. Sí, tía. Prepárense, que vamos a comer. El negocio con los García Sosa. Mañana traen los caballos y los ponen en la hacienda arriba. Y van a bajar uno para acá. Ese es su regalo de cumpleaños, Pedro José. Sí, ¿y cómo es? Dele las gracias a su papá, Pedro José. Gracias, papá. ¿Y cómo es? Mire, no sé, pero debe ser un buen caballo, porque les dije que trajeran uno de los mejores porque era para usted. Mañana va y lo ve. María Eugenia, yo bajo a Caracas mañana temprano. Si quiere enviarle a su abuela una carta o algo, me avisa.
Bueno, yo esta noche le escribo algo y mañana te lo entrego, tío. Por cierto que sale en el periódico que llegó esta mañana que se casó el amigo ese de Pancho. ¿Cómo es que se llama? Ese que es médico. ¿Tú lo conoces, María Eugenia? El amigo ese de Pancho, médico. Gabriel Olmedo. Se casó con la hija de Monasterio, el del petróleo. Feita la muchacha, pero hija de Monasterio. Aquella que fue un fiestón que duró 3 días. Y no me extraña nada que Pancho estuviese ahí en primera línea, tomando champaña, reunión, quién sabe qué categoría de mujer. Eugenia, ¿las Marrero no te habían invitado a ir esta tarde a su casa? Sí. Te quedó rico el dulce, María Eugenia. ¿Y vas a ir?
No sé. María Eugenia, mi amor, ya el luto terminó. No tiene nada de particular que salgas un poquito a distraerte, ¿no? Voy a ver. ¿Es para acá? Parece. Es César Leal. ¿Ese milagro? Era César Leal. Vino a traerle este corsage a María Eugenia. Estaba muy apurado y no pudo bajarse. Me confirmó que vendrá tu cumpleaños esta noche, mamá. Qué linda, María Eugenia. El trabajo. El trabajo es el factor más importante de cualquier proceso. Y eso no lo entiende este país. Si este país trabajara, sería otro. Y no trabajamos porque somos un país de flojos y de facilistas, que estamos buscando la oportunidad y la forma de conseguirlo todo y de disfrutarlo todo sin ningún esfuerzo. Yo soy de la opinión de que eso es así por la infausta, por la desgraciada circunstancia de que como indios fuimos conquistados y colonizados por los españoles. Si como indios hubiéramos sido colonizados, conquistados por los ingleses, la situación sería totalmente distinta. Este país sería muchísimo mejor, seguramente. Y bueno, indios, colonizados por los españoles, y después nos metieron a los negros. Qué maravilla, ¿no? Y ese desorden originario, esa especie de desgracia, la tenemos que controlar precisamente quienes conocemos el problema por una parte y lo padecemos por otra. Y la solución es una sola. Trabajo. Este país tiene que trabajar. Buenas noches. Buenas noches. A sus pies, María Eugenia. Difícilmente persona o cosa en el mundo puede parecer más bella que usted ahora. Por favor, antes que nada déjeme disculparme por no visitarlas más a menudo. Pero usted sabe, algunos problemas importantes a veces nos separan de nuestras gratísimas amistades. Y aprovechemos que aquí llegan los nuevos licores para hacer un brindis por doña Eugenia. Por favor. ¿Es tan amable? Que la más diáfana de todas las dichas se siga acogiendo por mucho tiempo a su persona, doña Eugenia. Déjeme reiterarle, doña Eugenia, que a partir de ahora remediaré la imperdonable falta de no visitarlas más a menudo, porque damas tan exquisitas como ustedes se merecen cualquier atención. Y yo, si ustedes me lo permiten, claro está, estoy dispuesto a convertirme en el más fiel y servidor. Al gobernador le decía yo esta mañana que en esta pobre ciudad... Y no les viste las caras. A Eduardo, a María Antonia, a tu abuela. Si se veía clarito que todos estaban hechos unas pascuas con César Leal. Y César Leal contigo. Las ridiculeces que te decía. Y tú hasta te sonreías con él. Ay, tío Pancho, estás exagerando. No exagero nada, María Eugenia. Tú andas buscando enredarte con ese tipo. Ya verás. Y ese discurso tan... Pero, María Eugenia, es que tú no te das cuenta. Ya pasaste por el aro. Ya te metieron en el círculo. Olvídate de todo. Ya te veré con tu bata, tus pantuflas feísimas y así de gorda. Ay, tío Pancho, ¿por qué siempre tienes que decir cosas tan desagradables? No seas pavoso, que pasar por el aro que nada. Thank you.
¿Leyendito, mi amor? Uh-huh. ¿Y qué está leyendo? ¿Qué libro es ese? Una novela, abuelita. Ah, sí, una novela. María Eugenia. ¿Sí? He venido a decirte algo muy importante. ¿Qué será? Ayer estuvo de visita por aquí Leal. Por cierto, me extrañó muchísimo que hubiese venido sin anunciarse, porque siendo Leal todo un caballero como es generalmente, no se le pasan esos detalles. Pero en fin, él se ha hecho tan amigo de la casa, y sobre todo suyo, María Eugenia. La quiere mucho y la respeta, algo muy importante. La respeta mucho. Bien, estuvimos hablando largamente, sabes que tiene muy buena conversación. Y me preguntó mucho por usted, más de una vez me preguntó por usted. En fin. Bien. César Leal se quiere casar con usted. Imagínese, mi amor, lo que significaría para mí dejarla a usted bien colocada con un hombre bueno, de porvenir. Un hombre culto, apuesto, amigo de su tío Eduardo. En fin, María Eugenia, la decisión es enteramente suya. Mire, mi amor, yo tengo un par de esmeraldas que son realmente una belleza. Unas esmeraldas que eran de mamá, por supuesto, me traen muchos recuerdos, pero no importa. Yo creo que las podríamos vender. Yo he estado preguntando por aquí y por allá cuánto me darían por las esmeraldas y me dan hasta 8,000 bolívares. ¿Qué le parece? Para el trusó, María Eugenia. 8,000 bolívares es buen dinero para un trusó. Yo sé que a usted le gusta mucho la ropa francesa y que le gusta mucho la seda y además me parece muy natural. Podemos encargar un trusó precioso de seda rosa bordado en blanco de muchas piezas. ¿Qué me dice? Bien, César Leal vuelve esta tarde a hablar. Pero esta vez será con usted. Thank you.
Ya va a ver. No le dije, pues. Todavía no he perdido. ¿Y las cosas que tú escribes no se las ha mostrado al Leal? ¿Qué cosas que yo escribo nada, tío? Tus cosas, poemas, sonetos, por cierto, cuentos. ¿Qué es, tío Pancho? ¿Eso es de cuando yo estaba chiquita? Seguirás chiquita todavía, porque yo el otro día vi unos papeles en tu cuarto. Esas eran unas recetas de cocina. ¿Recetas de cocina con signos de interrogación, admiración y suspensivo? ¿Será que en tu receta los ingredientes conversan entre sí? Y al hacer una torta, por ejemplo, el azúcar interroga los huevos, la leche le replica la mantequilla, y la harina pega un grito cuando la meten en el horno. ¿Listo? Listo. Aquí, conversando de culinaria con María Eugenia. Gran cocinera, por cierto. María Eugenia, cuéntale a Leal cómo tocabas el piano cuando estabas chiquita. Tío Pancho se enfermó. Está muy grave. Abuelita decidió con tío Eduardo traerlo aquí, a la casa, para cuidarlo. Tía Clara y yo nos hemos ocupado de todo lo de él, porque la abuela también está delicada de salud. Estos días han sido de serena angustia. Leal está de viaje al interior, arreglando negocios que deben estar listos para cuando nos casemos. María Eugenia, mamá debe haberse dormido ya. Vaya usted a descansar un rato, que le está haciendo falta. Yo me quedo aquí.
María Eugenia, el doctor Olmedo supo lo de Pancho y vino a ver cómo estaba. ¿Cómo está usted, María Eugenia? Bien, gracias. Doctor Olmedo, ¿quiere un cafecito? Sí, le agradezco. No se ve nada bien, María Eugenia. Está muy pálida. Desde que mi tío Pancho está enfermo, no me he movido de aquí. Aquí tiene. Gracias. ¿Cómo lo vio? Hablaba con su sobrina y le decía que Pancho... no está nada bien. Ay, Dios mío. Hablé con el doctor Mijares. Me dijo el tratamiento, me parece muy bien. Sin embargo, le voy a dejar algo para que se lo empiecen a dar desde mañana. Bueno, cualquier cosa, yo estoy a la orden. Gracias. Lo menos que yo puedo hacer por un amigo como Pancho. Bueno, con permiso. Lo acompaño hasta la puerta. Gracias. Y usted cuídese ese cansancio. No, que está muy malo, ¿verdad? Tú eres la luz de mis ojos. ¿Qué te parece, Mario Rey? Vino este médico y me mejoró. ¿Qué fue lo que me mandaste anoche, Gabriel? Yo no te mandé nada, Pancho. Yo hablé con el doctor Mijares y él me dijo lo que te había recetado y yo te mandé otra cosita. Lo que sí es que me dijo que te había conseguido un practicante para que te cuidara todo el tiempo. A mí no me parece que tú necesitas practicante. Tú me tienes a mí, que soy tu amigo, dispuesto a servirte, a cuidarte todo el tiempo que sea necesario, de día o de noche, si no tienen inconveniente. Pero eso no es mucha molestia, Gabriel. Es verdad, doctor Olmedo. Pero por favor, ¿cómo va a ser molestia que yo asista a Pancho como médico? Perfecto, que se quede Gabriel. Gabriel es el que sabe. Bueno, yo tengo que salir un rato. Mire, María Eugenia, yo le voy a enseñar a preparar lo que vamos a empezar a darle a Pancho. Así que, por favor, me lleva hasta la cocina. Con permiso. Gabriel, ¿verdad que el coñac es bueno para esto?
empiece a hervir, usted agrega un poquito de esto. Muy poco. Me sigue batiendo. ¿Y cómo está su novio, César Leal? ¿Y cómo está su matrimonio con María Monasterios? Yo preferiría que habláramos de otra cosa. Porque no me cuenta de usted. Usted quiere hablar de mí y no de sus intimidades. Sí, es preferible. Han pasado cosas tan tristes estos últimos años. En estos años ha pasado lo que tenía que pasar y es mejor que hablemos de otra cosa. Yo siempre te extrañé, María Eugenia. Cállese. Yo siempre te he querido. Cállese. Yo te necesito. Quédese donde está. ¡Ay! Doctor Olmedo, lo llama Pancho. Sí. Voy un momento. Espere un momento.
Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Cómo sigue doña Eugenia? Ya se tranquilizó. Ahora está durmiendo. Mejor así. Leal, ¿me acompañas un momento? Leal, es sobre el matrimonio. ¿Sí? Que yo pensé que, por lo de Pancho, si podíamos atrasarlo un poco, no sé. María Eugenia, un matrimonio en esponsales como el nuestro no se debe aplazar, y muchísimo menos por razones de duelo. Si acaso unos 10 días, por las circunstancias, pero no, en lo absoluto. Pero es que yo pensé también por la abuela. No, si por la abuela es que no debemos aplazarlo. Ella está entusiasmadísima con el matrimonio. Y si por ella fuera, más bien deberíamos adelantarlo. ¿Cómo está, doctor Leal? Bien, doctor, ¿y usted? Mal. Mal por lo de Pancho. Sí, una desgracia, sí. Yo estaba pensando... Con permiso, doctor. María Eugenia, lo vamos a hacer exactamente como lo habíamos planificado. Yo regreso del interior y nos casamos. En consideración a Pancho, no haremos una fiesta, haremos una reunión sencillita, normal. Pero debes de estar inventando tonterías. Thank you.
Tú no quieres a ese hombre. Mañana a las 5 de la madrugada te estaré esperando en la esquina oeste de tu casa. Yo me olvido de mi matrimonio y nos vamos juntos a Europa. El barco sale mañana mismo y ya arreglé todo. Mañana a las 5 de la madrugada, María Eugenia.
Clara, yo... el café... yo venía a buscar el remedio de abuelita, que es la hora, y yo iba a rezar por tío Pancho y... Tío Clara... Tío Clara, no me dejes sola, por favor. Yo también me quiero quedar aquí contigo y la abuela. ¿Pero qué fue, mi amor? ¿Qué fue? Ya, mi amor, ya. Ya, María Eugenia, que eso no le hace bien. ¿Pero qué tienes, mi amor? ¿Pero qué fue? Ya, pues. Anda, ya pasó. Anda, vaya al cuarto de la abuela, María Eugenia. Vaya al cuarto de la abuela y quédese un rato con ella. Thank you.
Gregoria, llevaré esta carta al doctor Olmedo ahora mismo. Si te preguntan que para dónde vas o dónde estuviste, tú inventas cualquier cosa de la casa, ¿sí? Espero respuesta. No, déjala y te vienes, pero trata de dársela en sus manos, ¿sí? Ya vengo entonces, niña. Entrar, pero no dejó que me fuera. Me hizo esperar mientras él leía la carta. Entonces la leyó delante de ti. ¿Y qué te dijo? No me dijo nada primero. Se puso blanco y se quedó mirándome un rato. Entonces me señaló la carta y me dijo: dile a María Eugenia que esto es mentira, pura mentira. Y también me dijo: dígale que no le creo, pero que yo igual me voy hoy. Y también me dijo que usted lo quería ir. Gracias.